Es un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados que claramente busca, y acá viene la palabra clave, ¿no? Conciliar, armonizar los distintos derechos consagrados por nuestra Constitución, como son los derechos a peticionar a las autoridades, a manifestarse, pero también por otro lado tenemos derechos a circular libremente por la vía pública, ¿no? Eso es lo que en términos generales busca este proyecto, que todos podamos ejercer nuestros derechos, entendiendo que tienen un límite en donde empiezan los derechos de los demás. Claramente marcar que no se busca acá restringir derechos, que no se busca privar derechos, que se trata de ser tolerantes, de respetar inclusive también a las minorías, pero en el entendimiento de que todos, para tener una sociedad mejor, más justa, tenemos que permitir que los derechos de los demás también se ejerzan, se disfruten y se gocen, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con la oportunidad del tratamiento. Yo creo que no es el momento apropiado para el tratamiento del mismo. Nos hubiera gustado tratar este proyecto en otro contexto. Sabemos la situación difícil que estamos atravesando los salteños con este conflicto que lleva aproximadamente 3 semanas. Y desde esta banca abogamos por la pronta resolución, ¿no es cierto?, de este conflicto. Llamamos, por supuesto, a las partes a bajar las acciones de beligerancia que venimos notando. Aportemos al consenso, aportemos al diálogo y por sobre todas las cosas al compromiso, a la responsabilidad y sobre todo al respeto de las normas de la convivencia social. Pero para ello, en este caso puntual, tenemos que poner en primer lugar lo más importante. Y hoy por hoy, lo más importante son los niños salteños, que en este momento tendrían que estar en las aulas recibiendo clases. Señor Presidente, quiero anticipar mi voto negativo a este proyecto. En lo personal, estoy actuando de acuerdo a conciencia, de acuerdo a lo que pide la gran mayoría de los salteños, que brindemos herramientas a las autoridades, pero no para cercenar, repito, los derechos de reclamar y de peticionar, sino al contrario, para que puedan conciliarse, para que puedan convivir esos derechos, los derechos de la gente que quiere reclamar y los derechos de la gente que quiere vivir en paz, que quiere transitar libremente. O acá alguno me puede desmentir que muchas veces no han llegado los vecinos y con quejas, que no pueden circular, no pueden trabajar, no pueden llegar a la escuela, no pueden llegar al médico, no pueden llegar al trabajo. Que alguien me desmienta eso. Entonces no nos rasguemos las vestiduras. Repito, y para la gente de afuera y para la gran mayoría de los salteños y para la gente que realmente va y reclama en forma justa y por necesidad. Acá no le estamos cercenando derecho, estamos tratando de que coexistan los derechos de una parte con los derechos de la otra. Y para eso se hace necesario este tipo de herramientas. Sabemos que este proyecto, y lo tengo bien en claro porque lo leí ayer, no está dirigido a mis colegas docentes ni al sector de la salud. Pero en el contexto presentado pareciera que sí. Pareciera que sí. Nos hemos reunido el día de ayer y nos hemos puesto de acuerdo que este proyecto debía tener su análisis como corresponde. Confío y creo en la democracia, por eso es que estoy acá. Y en la libertad de los poderes, por supuesto. Y a mi modo de ver, no deberíamos estar tratando este proyecto en este preciso instante. Es por eso, señor presidente, que voy adelantando mi voto negativo. ¿Es contra alguien? Para nada. Es por mi conciencia, mi principio y mis valores. Gracias, señor presidente.